Le voy a dar este regalo a la reverenda para darle una gran alegría. A partir de hoy te convertirás en una niña favorita de la Madre Superiora, Dulce María. Me encanta que me hayas hablado, Saturno. Ay, extrañaba tanto de tu voz. Me muero por verte, gordita. Ay, eso será hasta el sábado. No voy a poder esperar hasta el fin de semana para besarte. ¿Por qué no te escapas un ratito en la noche? Anda, no seas malita. El beso valdrá la pena, te lo garantizo. Está bien. Sí, sí, ahí estaré esa hora. Esta noche me veré escondidas con mi adorado Saturno. Mucho cuidado con abrir la bocota. Esta es tu oportunidad para vengarte de esos sangrones, Sonia. Vamos a decírselo a la reverenda. Si lo descubren de noche con un chavo, mínimo la corren del colegio. Estoy muy enojada porque esa babosa de Dulce María siempre anda diciendo que es la mejor alumna del colegio. No es cierto. Ella no es mejor que yo. Por eso debes de darle una buena lección, Bárbara. Fíjate, ahí tienen sobre de las tantas que le llevará la reverenda. No sé por barrera. ¿Por qué no le robas a Dulce María el sobre con estampitas de Santa Simpolosa y siete hijos mártires? Que la lleves a la reverenda diciéndole que es un regalo tuyo. Así las tres ocasiones serán para ti. Buena idea, Frida. Tú se la robarás mientras yo le hago plática a Dulce María para distraerla. ¡Dulce María! ¿Qué es, Frida? Resolviste todos los problemas que me dejó el hermano Laura. Ya te robó el sobre, Dulce María. ¡Estamos en Sandrina, calle la planta! ¡Ay, calla! ¡Ay, no lo pienses más, Sonia! A costa de que se entre con una reverenda para que esta noche la cachen con Saturno fuera del colegio. Mira que si no lo haces, lo haré yo. No, Carla. Cassandra se vengaría de mí y no quiero más problemas. Por su culpa ya me castigaron sin salir el fin de semana. Y si no me desquito, no es porque me tenga miedo. Por no darle más disgustos a Pascual. Lo peor es que todo el mundo piensa que Cassandra es una alma de Dios. Y nosotros sabemos que es una hipócrita. Pero todos en su casa creen que cambió. Si la acuso, ella irá con los labios a hablar mal de mí. Y lo peor es que le creerán. Aunque tenga todos engañados, sigue siendo una canija. Se burló de ti muy feo con la supuesta carta que te había escrito Marcos. Cassandra tiene razón sobre mí. Aunque yo llevo el mismo vestido que ustedes, yo sé que desamparan este colegio de niñas ricas. Lo único que puedo hacer es echarle ganas a los estudios para acabar como andan más a la secundaria. ¿Y qué piensas hacer después? ¿Vas a entrar a la prepa? No, Carola. He decidido entrar al noviciado de las Hermanas de la Caridad. Muchas gracias por su visita, señor Carvajal. Permiso, reverenda. La alumna Bárbara Guerra desea verla. Ah, hágala pasar inmediatamente. Yo también deseo hablar con ella. Permiso, reverenda. Qué bueno que llegas, Bárbara. Ya estoy al tanto de ese asunto de la estampita de Santa Laborina. Tú se la diste a Dulce María para que sus papás se pelearan. Reverenda, yo no sabía que los papás de Dulce María se iban a enojar. Y para que vea que soy sincera, le quiero dar una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿De qué se trata? Es una imagen que a usted le gustará mucho. Estoy segura que al verla se pondrá tan contenta que me perdonará por lo que hice. Ay, bueno, la verdad es que un detalle así me parece muy amable. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto, Dios mío?
Me los van a pagar. ¿Qué ha dicho usted, alumna? Nada, reverenda. Pues yo digo mucho. Eso es solo una parte de su penitencia. Porque también usted ha perdido el derecho para hacer la primera comunión con sus compañeras. ¿Oyeron lo que dijo la reverenda? Bárbara no podrá hacer su primera comunión con nosotras. Santa cachucha. ¡Qué feo castigo le dio la reverenda Bárbara! Hay un sobre en el parabrisas, señor Larios. Está dirigido a usted. Qué lugar más extraño para dejar la correspondencia. Puede ser. Esta mujer está loca. Entonces, ¿lo hiciste, Cecilia? Así es, Estefanía. Puse la carta sobre el parabrisas del auto de Luciano. ¿Y ahora qué crees que sucederá? Si Luciano llega y me comenta que recibió un anónimo de una admiradora secreta, entonces juro que nunca más volveré a dudar de su palabra. Sabré que tengo al más amoroso y fiel de los esposos. Por el bien de Luciano, tuyo y de todos nosotros, espero que tus expectativas se cumplan. ¡Hola, familia! ¡Hola, mi consentida! ¿Cómo estuvo el día en el colegio, mi amor chiquito? ¡Se fue de la puerta! ¿Y eso por qué, mi muñeca? En realidad yo soy el culpable. Anoche ideé una trampa para que la chiquitina se desquitara de Bárbara por la travesura que le hizo. ¿Y qué ocurrió? Yo cambié una estampita de Santa Cintura de la Milagrosa y sus siete hijos mártires por una caricatura de la reverenda. Entonces Bárbara me la robó y se la llevó a la madre superiora, pensando que la felicitarían. ¡Qué buena puntada, Silvestre! Nunca me imaginé que fueras tan bueno ideando venganzas infantiles, Silvestre. Tengo algunos talentos ocultos, señora. Ya era hora que te desquitaras, mi amor chiquito. Bárbara se ha pasado la vida haciéndote bromas muy pesadas. Pero yo no estoy contenta. La reverenda no solo penitenció en el rincón a Bárbara, sino que ya no la dejará hacer la primera comunión con todas nosotras. Me siento muy triste porque la pobrecita ya no podrá estrenar su vestido blanco. Mi chiquita, tienes un gran corazón. A pesar de lo mala y traviesa que Bárbara ha sido contigo, todavía te entristeces por su mala suerte. Pero no te sientas culpable. Yo te prometo que hablaré con la reverenda para que le levante el castigo. Ahora vete a lavar las manos y a cambiarte, que ya no tarda en llegar tu papito para comer. Sí, mamá. ¿La señora Cecilia Larios?